Hola desde Berlín, espero que estés muy bien y disfrutando de las primeras semanas del otoño. El otoño es mi época del año favorita, pero es verdad que el cambio de estación puede ser agotador. La reducción de horas de luz natural, el retomar las obligaciones del curso escolar o del trabajo, en fin, que después de todo el día llegamos a casa agotados, con ganas de ponernos cómodos y de cenar algo reconfortante, pero fácil y rápido de preparar. Hoy te traemos una receta súper sencilla que hacemos muy a menudo en casa en los meses de frío. Un guiso de lentejas con leche de coco y espinacas frescas riquísimo, que además se prepara en menos de media hora. Espero que te guste. Entonces, ponemos aceite de oliva a fuego medio y salteamos cebollita roja y ajo hasta que empiece a pocharse, unos 3 minutos. Añadimos comino y cayena y salteamos unos 30 segundos para que la cebolla absorba bien los sabores de las especias. A continuación echamos una lata de tomates en conserva, una lata de leche de coco, yo aquí la he puesto baja en grasa, caldo deshidratado natural, más o menos una cucharada, depende de lo concentrado que sea, sal rosa al gusto y las lentejas que hemos lavado previamente con agua fría. Esta clase de lentejas, al no tener ollejo, no necesitan remojo previo y se cocinan más rápido. Removemos bien y dejamos que empiece a hervir para luego bajarlo a fuego lento. Dejamos que hierva unos 15-20 minutos. Depende de cómo os gusten las lentejas. A mí me gustan más bien deshechas, entonces cuando veo que están empezando a abrirse, apago el fuego. Y los últimos 3 minutos de cocción echamos 2 puñaditos de espinacas frescas o col rizada si lo preferís. Y finalmente lo servimos sobre una cama de arroz integral o arroz basmati, el que más os guste. Las lentejas con arroz es uno de los alimentos más completos y sanos que existen y una fuente maravillosa de proteínas de calidad. Además, esta combinación confiere al organismo equilibrio físico, mental y emocional. Y eso es todo. Yo lo dejo aquí, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, porfa, suscríbete y cuéntame abajo en los comentarios cuál es tu estación del año favorita. Que pases un día muy bonito y nos vemos la semana que viene. Clic, clic.